Bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia y Radio Sur FM de Córdoba. A todos los oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Un día más, con ganas de empezar esta aventura radiofónica que nos aporta la información y entretenimiento que siempre nos brindan nuestros invitados. Invitados que nos traen cosas muy interesantes para contarnos. Hoy hablamos de música y de literatura. Interesante, ¿quiénes nos visitan hoy? Pues Fernando, hoy nos van a acompañar desde Italia, un cantante de larga trayectoria y mundialmente conocido. Fue muchas veces número uno en Italia, en España y en muchos otros países iberoamericanos. Y de literatura y de canallas vamos a hablar con Susana Cañil, comunicadora, escritora y experta en marketing, entre otras muchas cosas. Pues antes de empezar, vamos a recordar que Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, nace de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño, dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero que persiguen objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad y la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño. ¿Preparada para esta nueva aventura radiofónica semanal? Ya te digo, vengo con una marcha, Fernando. Pues al lío, que a mí me puede la ansia por saber qué es lo que tienen que contarnos hoy nuestros invitados. Pues Fernando, nuestra primera entrevista de hoy es con un cantante italiano de larga trayectoria, que fue, como he dicho antes, muchas veces número uno en Italia, en España y en muchos países iberoamericanos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Sandro Jacobbe. Ah, no, de eso nada, me niego. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho a ti Sandro Jacobbe? Yo, a mí me encanta. Pues mira, te lo voy a contar. Sandro Jacobbe fue el amor platónico de mi primera novia. No jorobes. Primero Sandro Jacobbe y luego yo. Bueno, no, te voy a ser sincero. Entre medias estaba también uno de los Pecos. Así que el orden era Jacobbe, el Pecos y por último yo. Lo de Sandro lo puedo entender, pero lo de los Pecos y eso no se lo voy a perdonar al señor Jacobbe. Le llamo así para marcar distancias. Tú peor que Lady Di, ¿eh? En vez de tres, erais cuatro. Sí. Bueno, pero qué rencoroso eres. Dale una oportunidad de que nos cuente en qué anda trabajando ahora tras la pandemia. Bueno, venga, vamos a hacerlo. Sandro, fíjate la que has armado en este estudio, ¿eh? Fernando, bueno, pues tiene sus más y sus menos contigo y tú sin tener ni idea ni culpa alguna, pobre. Sandro, bienvenido, de verdad, encantados. Hola, hola, muchas gracias, buenos días. Buenos Encantados días. De tenerte en el programa. He empezado bromeando, pero es que era verdad. Tenías gracias. Enamorada no solo a mi exnovia, sino a toda una generación de chicas con tus canciones y tu aspecto de chico bueno. Eras el hombre que todas las madres querían tener como yerno, pero por lo menos en España. ¿En Italia era así también? Sí, el mismo. Pero perdona, Fernando, en Italia está un modo de decir unas cosas, ¿no? Que lo último disfruta de todos. No sé si en España es la misma cosa. Quindi, con tu novia, el último, si yo era el primero, después Pecos, y al final tú, sí, que has disfrutado, pero de sí, todos. Sí, sí, pero yo era el último mono, que decimos aquí. Pero al final todo se fue bien, me parece. Todo fue fantástico. Bueno, he de decir que bailé mucho con ella y con otras novias tus canciones. Porque gracias, Fernando. Era la época de bailar agarrado. Julia. Agarrado. Chao, Julia. Hola. Julia, ¿cómo estás? Yo fenomenal. Yeah, encantada de tenerte por aquí porque yo he sido una fan, ¿cómo no? De tus canciones y he bailado pegadita y muy agarradita en más de una ocasión, ¿eh? con alguna canción que te pediré que tararees en algún momento si no te importa. Vamos a hacer una cosa, Julia, ¿por qué no nos presentas a Sandro? Aunque la gente le conoce, pero bueno, por recordar un poco su historia. Pues voy a ello. Sandro Jacobbe
es un cantautor genovés nacido en Moneglia, un 14 de diciembre de un año, digamos que X. Es considerado desde sus inicios como el embajador de la tradicional música italiana romántica. Su primer sencillo incluía temas como Per tre minuti e poi o Giorni d'amore io e te. Antes de cantar en solitario estuvo en varios grupos y debutó con Scusa se ti amo. No contento con los resultados obtenidos con su primera discográfica, cambia otra y en 1974 saca su primer álbum completo, que incluye Señora mía, que fue su primer gran éxito. Era el verano de 1976 y estaban de moda las baladas que hablábamos antes, románticas, y lo que se llamaron los bailes agarrados. Y Il giorno proibito, el jardín prohibido en español, era uno de esos temas que no faltaban en los guateques. Un éxito que no solo fue número uno en Italia, sino también en España y en varios países de Sudamérica. Este, tu primer éxito, El jardín prohibido, era una declaración de infidelidad que dio la vuelta al mundo con una frase que se hizo súper famosa. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Mil veces versionada. Canta bien, ¿eh? Qué va. Muy bien. Y conocida internacionalmente. ¿Cómo se te ocurrió hacer de una historia de infidelidad una canción romántica? Porque cuando tú eres joven, puedes decir y hacer todos, ¿no? Porque estás siempre hablando, no sé, sí, ma era joven, esta cosa se hace cuando estás jovencito, pues, y lo hace con mucha tranquilidad. Y también era el momento muy donde se hablaba muchísimo de todo eso, de infidelidad, de un amor con un chico y una señora, como fue en Señora mía. Y mucha película también en Italia, como en el mundo, estaba uno que se llamaba Malizia con Laura Antonelli y hablaba proprio de esta historia de un chico, de un joven adolescente que estaba enamoratísimo de esta señora. Y yo pienso que todo el mundo se enamoraba de Laura Antonelli en el periodo que estaba Malizia, porque era una actriz que era fenomenal, como belleza, como capacidad de hacer enamorar a un chico. Y ahora todo eso, yo pienso que ha influido muchísimo para contar la letra en las canciones. Uh-huh. Y también fue un otro, yo siempre me soy preguntado por qué el Jardín Prohibido ha tenido también un éxito así fuerte, ¿no? Porque el éxito de una canción seguro que hace muy, se escucha. Pero El Jardín fue una cosa increíble, porque por un año y medio siempre estaba como número uno. Uh-huh. Y yo pienso que también el momento de la España en este periodo que estaba fuera de un periodo de régimen, de Franco y todo esto. Y la gente, los jóvenes propio, el deseo más grande era de hacer cosas un poco, ¿cómo se dice? Cuando en España, como que tú no lo haces normalmente, cioè, finalmente poder hacer lo que tú querías sin una restricción. Sandro, eso pienso que también ha influido muchísimo. Uh-huh. Sandro, el mensaje era un poquito cínico y un tanto demoledor, ¿no? Cariño mío, te quiero mucho, pero me he acostado con tu mejor amiga, lo siento mucho, pero la vida es así, así que ya me he olvidado de ella, pero ahí se queda el tema, ¿no? ¿La letra estaba basada en una experiencia propia de juventud, ahora que no nos oye nadie? Sí, cuando estaba joven os he hecho muchas cosas que me han dado la posibilidad de escribir letra con la historia que he vivido, ¿no? Y también con esta historia, no era muy difícil que tú te marchabas con una chica, porque comunque estaba una historia. No, de, si eso no era meses, lo difícil. Tres meses. Eso no era lo difícil, pero encima contárselo a la cara.
Eso Sí, no sé. Es... la cara era muy dura, para Mucha, cantar. eso te iba a decir Sí, yo, una cara dura. muy dura, sí. Has recibido numerosos premios a lo largo de tu carrera. Ya has participado en festivales de la canción. Recordemos algunos. En 1976 lograste el tercer puesto en el Festival de San Remo con la canción Gliotti di tua madre, Amor, no te vayas, en la versión española. Y ganaste Exacto. la Góndola de Oro por tu canción Io prigioniero, yo prisionero, por ser el disco más vendido ese año 1976. Y ya yéndonos a 2003, quedaste segundo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de Valparaíso, en Chile. ¿Algún otro que no haya mencionado? Ma sí, ma porque en Italia estaban muchísimos festivales, como el disco por el verano era una manifestación que siempre, todos los años se hacían, y yo muchas veces he participado a este programa. Otro era el Festival Bar, que era una bellísima manifestación que se ponían con los jukebox sobre la playa. Allora, la canción que se escuchaba más durante el verano tenía un premio porque era la más que se escuchaba. Y yo he hecho muchísimas de este programa, como el Festival Bar, como el Disco por el Verano, y otro como la Góndola de Oro de Venecia, como tú has hablado antes, como Yo Prisionero. Y después, la cosa más mejores que estaba para mí, la cosa mejor era marcharme por haciendo gala, haciendo concierto y de un sitio a lo otro del mundo. Esto me parecía así extraño, ¿no? Como tú te marchabas en un sitio como a 15.000 kilómetros de Italia y escuchabas canciones en una otra lengua o gente, chicas, amigos que la cantaban dovunque, sobre la radio, sobre la televisión. Esto Sandro. era el éxito grandísimo que me ha acompañado Sí, siempre. Sandro, junto con El Jardín Prohibido del que hemos hablado ya, Señora Mía, Sara la Nostalgia, Bimba o Io Vorrei son algunos de tus grandes temas que llegaron a lo más alto en las listas de más vendidos. Me vas a decir que todas, pero ¿hay alguna canción por la que sientas un especial cariño? Ma yo pienso, señora mía, porque con esta canción è stata la prima e tutti i sogni che io tenía come musicista, come cantante, desconocido, improvvisamente, dopo alcuni anni marciandomi da una balera, da un destino all'altro, mi ha posto sopra un piedistallo, ¿no? Un momento donde la gente me riconosceva por la calle, me preguntaba el autógrafo, y esto è stato un momento di mia vita che mi ha cambiato completamente. El vivir con mi famiglia e con todos, che stavamo persona normale, e de un día del otro, de un día al otro, tu estás muy conocido. Tu vida cambia completamente, es una sensación que es irrepetible lo que yo vivo. Es una cosa veramente maravillosa. Maravilloso, Sandro, la tengo aquí la letra en español y dice, Señora mía, perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptara, dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero usted debe saber. En mi mirar supiera cuántas veces la he tenido y en mis sueños la veía aquí, a mi lado. De noche yo miraba a través de su Sí. ventana, imaginaba todo,
Más no pregunte nada. Lo que pasa es que las traducciones siempre bueno, hacen que pierda un poco en italiano. La verdad es que la canción es preciosa. Es maravillosa. No, más o menos es igual. Más el peligro que yo he tenido con esa canción es una cosa increíble, Fernando. Tú no lo sabes. Tú hablabas de tu novia que estaba en el tercero posto. Sí, pero que por cierto, si ahora me está viendo, tendrá una envidia tremenda. Ah, bien. Tú piensas que cuando yo he grabado esta canción, sobre de mí, sobre propio de mi piso, el piso sobre de mí, de mi casa, estaba un señor que de trabajo hacía el... ¿Cómo se hace esto que se trabaja por la noche, que hace el pan, el fornaio? Panadero. Era un panadero. Panadero. Y él se marchaba a trabajar como a las 10, a las 11, ¿no? Y trabajaba por la noche. Y tenía una mujer, ma, veramente muy, muy bella, su amor, la mujer era muy bella. Y él pensaba que yo me fuera enamorado de su mujer. Y ahora, el problema grande es que cuando he tenido éxito, y todo cantaba, señora mía. Él pensaba que... He dovuto cambiar mi casa, he cambiado habitaciones, porque esto me miraba mal, estaba un peligro de vida. Pensaba que era su mujer a la que te referías. Claro, no, no era ella, era otra. Ay, Dios y mío. Tampoco me gustaba mucho, pero no era ella. Y él no lo entendía. Y algunas veces se marchaba haciendo quinta de marcharse a hacer el pan, y volvía otra vez a su casa para mirar severamente su mujer estaba sola. Venía en España a un tipo de pan, se le llama pistola, vendría con dos pistolas. Seguro, no, así con un mitra, yo pienso, un bazooka. Sandro, en Italia has editado 24 discos de larga duración y 27 singles, y en España 8 discos de larga duración y 11 singles. ¿Es que a ti no se te acaba la inspiración nunca? Me gusta vivir de esto, me gusta contar a la gente lo que yo pienso y vivir con mis amigos las emociones que yo siento cuando escribo una canción. Siempre os he hecho esto en mi vida y también ahora, nonostante la pandemia, nonostante el momento que todos hemos vivido, nunca me ha dejado las ganas de escribir canciones y de contar lo que vivo, porque en mis canciones siempre está muchísima verdad de las cosas que yo vivo también. Uh-huh. Sandro, dices que España es tu segunda patria. ¿Por qué esta consideración? ¿Qué ha sido España para ti o qué te ha dado España en tu vida y en tu carrera? Porque seguro que en Italia tengo los afectos mayores, porque mis hijos, mi nieto, mi amor, Marina y todos, y la gente que seguro que me ama de muchos años, los fans y todos, pero la misma cosa yo la pasé con España. Y cuando tú te marchas en un país que no conoces, y te das cuenta que la gente te ama más que tu país. Esto es una cosa que no puede absolutamente dimenticar, olvidar, nunca, en ningún momento de tu vida. Es stato un momento que yo buscaba habitaciones porque me sería gustado mucho tener una habitación en España también. Y después no lo he hecho y esto me da un poco de pena porque me sería gustado mucho tener una habitación en España, vivir tiempo de los años en una nación que para mí, no te digo que la primera, más segundo, más la segunda seguro, es muy parecida a la Italia. Pero sabes una cosa, que eso que dices ocurre también aquí en España, ¿eh? Los cantantes, los artistas, los escritores, muchas veces se sienten más valorados fuera que en nuestro propio país, o sea que debe ser algo generalizado en los países mediterráneos. Sí, sí, ma, esto es muy frecuente. También, más,
ancora más en tu país, porque la historia de Amor no te vayas es un anécdoto que me gustaría contarle, porque en el momento que yo fui en el Festival de Sanremo, cantavo Amor no te vayas. Y proprio en el final, cuando estaba la última votación, que estaba con los cotidianos, y lo último cotidianos era el siglo de Génova, de mi ciudad. Quindi ho detto, seguro che tenía todo il fotografo y persone di prensa che stavano tutti pronti per Sandro Giacobbe, vincitore, ganador del Festival di Sanremo con Amor no te vayas. La ultima votazione, Genova, io stavo nel primo posto, improvvisamente bajo al tercero. Bueno, es que hay que recordar que Sandro es genovés. Me estoy dando cuenta por qué toda la gente de prensa, se marchaban todos en cerca del primero, porque improvisamente dal primo al terzo. Y esto, vedi que anche in Italia ninguno es profeta en su patria, ¿no? Como se dice. Sandro, en nuestro programa damos mucho valor a la solidaridad, a la defensa sí. medioambiental, a la protección de los más desfavorecidos. Y al parecer tú de eso sabes un montón. Desde mediados de la década de 1980 te has dedicado especialmente a conciertos en directo y a iniciativas solidarias. En 1994, para conmemorar tus 20 años en la música, hiciste una gira por 10 ciudades italianas. Y lo más llamativo es que la recaudación de los conciertos fue íntegramente a asociaciones de voluntariado. Cuéntanoslo. Sí, todo empieza con este equipo de fútbol, que es un equipo de cantantes, que del 1980, con este famoso Mogol, que es el autor de todas las canciones de Lucio Battisti, un grandísimo autor, ¿no? Tiene la idea de hacer un equipo de cantantes que se marcha haciendo partidos, y el dinero va en solidaridad a muchísimas asociaciones. Empieza todo de allí, y yo que nunca sabía jugar al fútbol, porque siempre en mi vida me ha visto como cantante y autores, pero no me gustaba. Sí, me gustaba, pero no tenía más el tiempo de jugar. Y le pregunto, digo, Mogol, ma perdona, yo no soy un jugador de fútbol, sino lo importante que tú vendas discos, porque si vendas discos puedes venir en el equipo para jugar, si aunque tú no. Empieza todo así. Ho imparato en mi vida que hacer algo por la gente, que no tiene la misma suerte que he tenido yo, teniendo éxito y marchándome en todo el mundo y haciendo galas, mirando anche altra gente, e a través de los partidos, marchandomi in ospedale, mirando niños che tenían malattia come cancer, come altre cose. E ho pensato che era normale che un poco del tempo della mia vita podia dedicarlo a tutta questa gente. Y os he hecho muchísimo con las nacionales de artistas, y soy todavía, después de 22 años, 42 años ancora con el equipo. Os he hecho muchas cosas que, vale, no me gusta mucho hablarme, pero una última cosa que me ha dado muchísima amor es por la mia città, Génova. Porque vosotros sabéis del ponte que se... Sí, te iba a preguntar por eso. Déjame que lo recuerde, porque es un momento muy triste para la historia de Génova. Se remonta a 2018, cuando el puente Morandi se desplomó al vacío con todos los coches que en ese momento lo estaban cruzando. Te pusiste manos a la obra para ayudar a los niños huérfanos de aquel accidente y compusiste una canción, Solo un bacio.
en el que contabas la tragedia y cuya recaudación fue también íntegramente a los niños y familiares afectados por esta tragedia. Es así, ¿no? Sí, porque en aquel momento todos pensaban a la reconstrucción del ponte, a la gente, al trabajo. Y yo pensaba en vez de a los niños que no tenía más el papá, porque cinco familias con 11 niños en todos se han prácticamente han terminado su vida con sus padres. Y ahora, haciendo cosas con otros amigos, dos partidos de fútbol y dos conciertos míos, el incaso que hemos hecho, como 23, 24 mil euros, sono stati divisi, no? A cada una famiglia, perché la cosa migliore è chiamare per telefono, preguntar come stanno los niños, e la madre che mi dice: Sandro, la cosa más grande è mirar che sta alguna persona che se recuerda di tutto questo, perché sempre. Como una cosa sucede, está muchísima, ¿no? Toda la gente que se pone a ayudar, etcétera. Y después de 6 meses, 1 año, 2 años, la gente no se olvida más de lo que ha pasado. Hemos hablado del pasado, ahora vamos a hablar del presente y de tu último single, Nuestro Tiempo, una canción compuesta por ti y en colaboración en el texto de Marina, tu actual compañera sentimental. ¿Qué es Nuestro Tiempo? Nuestro tiempo ha nacido en el momento más fatal de la pandemia. Era octubre, noviembre, se tenía una situaciones de todo cuanto, que insomma era muy difícil. En este momento, las ganas de escribir una canción que os he hecho con Marina, que habla de la felicidad, de las ganas de dejar todo esto detrás y marcharnos con un himno de optimismo. Lo estamos escuchando, lo estamos escuchando. Me voy de a fondo. Poner a bailar ya mismo, por favor. Separados, si pensamos la humanidad, todos con el mismo. Habéis hecho también un videoclip que estamos viendo mientras hablamos. ¿Qué refleja el videoclip? ¿Qué has querido representar con ello? El videoclip es todo el percurso de la canción, del momento que lo vamos a escribir en el estudio, yo y Marina, y después marchándome con mi nieto, que canta conmigo, porque dos generaciones así largas, pero es la música que unisce, ¿no? Que tiene unidos las generaciones de personas así largas. Y después en una hostería con la guitarra y con la fisarmónica, el acordeón, a cantarla, porque la hostería es siempre un sitio donde la gente ama cantar las canciones del pasado. Y después el percurso va avanti con el ensayo, con el grupo, para terminar al final actuando en el teatro. Ajá. Y el percurso de la canción es de lo estudio al teatro. Uh-huh. Sandro, en los últimos años, Marina, Perón y tú recorréis el mundo con los temas de siempre y con nuevas composiciones. En octubre de 2019 diste un concierto en Elche, otros dos en Madrid. Llegó 2020 y ¡zas! La pandemia, y hubo que suspender todo acto público. Pero ya parece que dejamos atrás el COVID. ¿Para cuándo nuevos conciertos en España? Muy pronto, porque con mi amigo Miquel Barça, que siempre está con la fuerza de hacer cosas y de trabajar mucho, yo digo: Miquel, yo tengo ganas de volver en España, haciendo conciertos, galas, y para otra vez estar con la gente que yo amo muchísimo, eso que me quiere muchísimo. Y ahora, yo he preguntado, me soy propio
con una, ho preguntato también a Susana Cañil, me soy propio prostrato haciéndole, Susana, por favor, habla con Miquel. Pues, te estamos esperando con los brazos abiertos y mira, te mandamos este aplauso desde el estudio. Eso es todo lo que te espera aquí, por lo menos, ¿eh? Sandro, iremos a tu próximo concierto y esperamos poder tenerte entonces aquí en el estudio. Pero te voy a pedir una última cosa. No te vayas porque vamos a recibir a alguien que seguro que te quiere saludar, ella a ti. Aguanta ahí un momentito. Le hemos dicho a Sandro que esperara un momentito, pero se nos ha ido, ¿eh? Estamos viendo el sofá y nada más. Ahora, ya. Sandro, decíamos que te habías ido. No se va, aquí está. Aquí ¿Ma está qué con hace? Nosotros. ¿Qué hace? Es Susana, ¿sí? Te hemos hecho esperar un momento porque te comentábamos que íbamos a recibir en el estudio a alguien que me parece bien. Que conoces y que quería saludarte. Y esa persona es Susana Cañil, que la conoces mucho. Sí, la conozco. Soy muy feliz de mirarla. Porque, fammi vedere, estás muy bien, ¿eh? Está muy guapa, ¿eh? Estás muy bien, guapa. Muy guapa, muy guapa. Sí, señor, sí, señor. La vicinanza de Miquel te hace bien. Sí, bueno, el trabajo, las ganas, pues el horizonte que ya parece que se abre, yo creo que sí. Y decir que bueno. Sandro es una persona excepcional, que trabajar con él es un gusto porque es súper cercano, es cariñoso, es amable, cuida a la gente de su alrededor, a sus músicos, a su familia, a sus amigos. Y es muy solidario. Entonces eso, aparte de ser una grandísima voz internacional, claro, por supuesto. Pues aquí le esperamos. Gracias, Susana. Sandro, sí. Te despedimos. Gracias por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Espero que podamos conocernos personalmente cuando vengas a Madrid. Y prometo olvidar mi rencor por ser el amor de mi primera novia. Dame, ahora ha pasado mucho, ¿no? Ten cuidado, a lo mejor vienes aquí al programa en vivo y en directo y tienes alguna sorpresilla. No, yo bueno, a mí gracias, Fernando. A mí también me gustabas mucho, te admiro de verdad. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Julia. Cuídate y mucho. Susana, un abrazo a todos. Un abrazo a todos los amigos que nos han escuchado. A muy pronto. Otro muy gracias. Fuerte nos para vemos ti. En Madrid. Bueno, chao. Pues eso, chao, tenemos ahora en el estudio a Susana Cañil, a quien damos la bienvenida. Hola Susana, gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros por traerme. Susana Cañil es una profesional de la comunicación, escritora, periodista, bloguera, comunicadora y experta en marketing, máster en comunicación de moda y belleza por la Escuela de Negocios CESMA. Ha sido colaboradora en Onda Madrid, Intereconomía, Libertad FM, Radio Internacional y Metropolitan Radio España. Durante 12 años ha dirigido la comunicación y ha coordinado la gestión de una de las diseñadoras más prestigiosas de la moda española, que no sé si quieres que digamos quién es. Pues os lo dejo a vuestro criterio. Bueno, pues corramos un estúpido velo. Bueno, pues oye, todo lo estúpido que tú quieras. Eres también autora de varios libros de los que luego hablaremos. Actualmente... Susana. Eres CEO de la empresa Star Events Internacional, que organiza conciertos de grandes artistas como Nicola Di Bari o Sandro Giacobbe, a quien hemos entrevistado hace unos minutos y que os habéis saludado efusivamente, porque creo que os conocéis un poco. Un poquito, sí. Oye, haces muchas cosas, eres un poco acaparadora, eliges solo una cosa. Pues sí, la verdad. Mira, Fernando, te digo que en ocasiones me hubiera gustado seguir solo un camino, empezarlo, seguir y terminar en ese camino. Pero a veces la vida te va llevando por derroteros que tú no has elegido, tengo que decirlo, pero que bueno, pues que ahí voy trotando por la vida. No, y lo haces todo, pero si te tuvieras que quedar con algo de lo que haces, ¿con qué te quedas? Con la escritura. Pues sabes lo que pasa, que yo creo que todo está un poco relacionado con el arte, ¿no? La música, la escritura, yo creo que todo está relacionado con eso. A mí me gusta mucho todo lo que sea cultura, arte. Yo soy una forofa de todo eso desde que era muy pequeña, ¿no? Porque como os comentaba
antes fuera de micro, pues mis hermanos son 20 años mayores que yo y eso en mi caso ha influido muchísimo, ¿no? Porque cosas que yo no tenía por qué saber o leer o conocer en ese... No, no, si te tenemos fichada, vamos a hablar de tu infancia, no te vas a escapar. Sí, yo creo que lo que tú eres es muy creativa. Bueno, pero la creatividad creo que también hay que alimentarla, ¿no? Que si no estás en ello continuamente, el hábito creo que es importante, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir hablando ya de las cosas que haces. Eres muy analista, muy crítica y eso a mí me gusta. No te andas con medias verdades ni rodeos y eso lo demuestras en tu blog, El Callejón de los Canallas, donde haces entrevistas, descubres terrazas secretas de Madrid, hablas del destino y el desatino, y dices que solo hay una letra que marca la diferencia, o incluso hablas de sexo en una primera cita y de hombres maltratados. ¿Por qué un blog así? ¿Es una forma de incluir lo que no cabe en tus libros? No, es una forma de salirme del rebaño, que es lo que yo siempre he pretendido, porque lo que odio es ir donde va todo el mundo y hacer lo que mandan ciertas modas o lo que manda la actualidad. Entonces me salgo un poco, ¿no?, de todo eso. Está muy bien ser feminista, no, yo no lo soy, personalmente pues no me siento abanderada de ese feminismo que ahora está tan de moda. Creo que hay muchos hombres maltratados, como bien hablabas, y por eso le dediqué un artículo en mi blog, y de eso no se habla. Y entonces, como de lo otro se habla mucho, a mí me gusta hablar de lo que no se habla tanto. Sí, me consta que eres rebelde porque cara libro te ha sancionado ya varias veces a no poder escribir. Sí, cierto. Sobre todo con la foto de los viernes, que como bien me sigues tú en las redes, pues sabes que no es para tanto. No. Pero bueno, que además no lo hago como una incitación ni una provocación tan siquiera, ¿no? Sino que la foto de los viernes surgió un poco como para reclamar o que las mujeres somos iguales en el sexo que los hombres y reclamamos las mismas cosas. Voy a decir que son fotos insinuantes, nada más. Siempre con la misma leyenda, hoy es viernes y ya sabéis el efecto que eso causa en mí. Y sinceramente, no sé el efecto que eso causa en ti. ¿Podrías aclararme? Es que soy un poco hombre. No poco hombre, sino que soy un poco hombre y ya sabes el efecto que eso causa en mí. Pues mira, te voy a decir una cosa, Fernando. Si yo te aclarara eso aquí, mucha gente ya sabría qué es y entonces el misterio se perdería. Muy bien. Sé que, bueno, decías que no eres feminista. Eres femenina, te alejas del feminismo extremo. Dices de los suplementos femeninos que antes admirabas por sus entrevistas y por abordar temas de calidad. Ahora los aborrezco un poquito más cada día. Rellenan sus páginas con reportajes sobre las cremas milagro, los secretos de la eterna juventud, avances con el botox, moda irreal y precios inalcanzables y entrevistas a famosillos, modelos y actrices de dudosa gloria. En definitiva, nada en lo que invertir mi preciado y escaso tiempo. ¿No salvas a ningún suplemento ni revista femenina de esta sentencia? Pues sí, creo que no. He dejado de leer todo ese tipo de cosas, la verdad, y de ver televisión. Sí, o sea, de la televisión no consumo prácticamente nada porque creo que todo es un circo. Un circo mediático destinado, no sé, aparte es que, bueno, entiendo que si existe esa televisión es porque hay una demanda, porque si no existiera una serie de televidentes que reclaman eso, esos programas no existirían ni subsistirían. Pero a mí no me representan, no me gustan, no quiero incluirme en eso porque no estoy en ello. Ya, pero ¿qué pasa? Porque yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? Es cierto, yo no tengo televisión desde hace 12 años, no la veo. Si tengo que ver algo, lo veo a través de mi ordenador, cosas muy puntuales, evidentemente, porque el tiempo es oro, vuela y estamos en tiempo de descuento. ¿Qué crees tú que pasa? Porque a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Que la gente siga viendo estos programas. ¿Qué les aporta? No sé por qué se engancha. Pues yo creo que la base fundamental es que hay una falta de cultura brutal. O sea, en este país no se lee, para empezar. Y si no lees, difícilmente, o sea, si la lectura no forma parte de tu vida cotidiana, es muy difícil enseñarte. O sea, los valores se han perdido completamente a todos los niveles. No hay valores. Ya lo único que prima es el valor del dinero
y bueno, la presencia en las redes, los likes, esto es lo que nos fagocita ahora mismo. Estamos rodeados de vulgaridad por todas partes. Sí, yo decía en una entrevista que me hicieron cuando me hablaban de los que influencers, ¿no?, del siglo XX. Y decía, bueno, para mí los influencers del siglo XX pues son Mahatma Gandhi, Churchill, claro. Martin Luther King, etcétera, etcétera. Justo. O sea, ya no tienes que decir nada más cuáles son los influencers del siglo XXI, ¿no? Exactamente. O sea, ahí es donde estamos. Y nuestras madres, esas también eran influencers. Por supuesto, que te tiraban una zapatilla por el pasillo y ya no volvías a repetir. Madre mía, lo de la zapatilla, que claro, te ha marcado nuestras vidas, ¿eh, Susana? Totalmente. Entonces, claro, cuando me dicen, es que tú eres una influencer porque tienes un montón de seguidores en las redes, digo, no, ni lo pretendo ni lo quiero. Yo solo quiero ser influencia y positiva en mis hijos, que creo que sí que lo soy, afortunadamente, y esa es mi meta, y creo que con eso ya me puedo ir para el otro mundo tranquila. Bueno, con eso y con tus libros también, ¿no? Sí, vamos también a entrar en lo que, bueno, yo creo que es tu faceta principal, que son los libros, y de dónde te viene tu afición a la escritura. He leído que naciste en una familia en la que los libros formaban parte importante de la vida diaria. Tu padre era un ávido lector de periódicos, consumía dos o tres diarios. En tu casa la lectura era muy abundante y variada, y en ocasiones hasta poco habitual para una niña pequeña, que eras tú. Dices que para ti un libro era mucho más interesante y estimulante que jugar con muñecas y dedicarte a cualquier otra actividad propia de tu edad. Siendo muy pequeña, te hiciste con la colección entera de las novelas de Agatha Christie, que aún conservas como una joya, pero en tu estantería se iban acumulando otros libros como los de la Segunda Guerra Mundial, clásicos de todas las épocas y culturas, e incluso tebeos de Asterix, amor, terror o ciencia ficción. En aquella época te valía cualquier cosa siempre que te aportara algo, aunque con el tiempo y con la edad dices que te volviste mucho más selectiva y que además tus obligaciones y tu familia pues no te permiten leer tanto como quisieras, pero que al menos lees de 3 a 5 libros al mes. Por lo menos lo intento, va por etapas. A lo mejor hay etapas en las que puedo leerme más, otras en las que puedo leerme menos. Pero sí, la verdad es que la afición me viene de familia. Ya os contaba que mis hermanos pues son 20 años mayores que yo. Mis padres eran mayores cuando me tuvieron. De hecho, es que ya no me esperaban directamente, ¿no? Entonces, claro, crecí en un ambiente muy adulto, ¿no? Y escuchaba música que no era la que me correspondía. Leía cosas que, claro, yo cogía libros por casa y había libros de todo, cualquier materia, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba leer y yo leía. Y bueno, pues mis hermanos deberían haber sido mis compañeros de juegos, ¿no? Pero como eran tan mayores, un abismo generacional nos separaba. Era imposible. Uh-huh. O sea, nos tenemos mucho amor, pero hay una diferencia de edad tan abismal que era imposible compartir hobbies, compartir cosas, ¿no? Entonces, bueno, me refugié en ellos. En eso me recuerdas un poco a mí, porque mi hermano el mayor es 10 años mayor que yo. Y claro, yo conocí a los Beatles con 3 o 4 añitos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar a hablar de sus libros, ¿no? De Cañilismos Canallas. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece una idea fantástica, Fernando, ¿no? Tu primer libro se llama Cañilismos Canallas. En realidad, el primero es Espérame en París, Espérame en París. Ah, bueno, sí, pues vamos a hablar de Cañilismos y luego volvemos y luego vamos a Espérame en París. Espérame en París, que a mí me está esperando en París. La taberna de mi entrepierna, un libro que está formado por aforismos, ideas, pensamientos críticos, mensajes de amor al aire, todo lo que se pasa por tu cabeza y que no tiene desperdicio. Dices que no es un reclamo ni una sugerencia, ni siquiera una propuesta, menos aún una exaltación a la rebelión. Los cañilismos canallas nacen como reflexiones íntimas, pero dinos más, ¿qué son esos cañilismos canallas? Pues mira, en realidad yo volcaba todos mis pensamientos, yo me levantaba por la mañana y decía, a ver, pues cosas que me habían pasado, que me habían sucedido o que quería que pasaran, ¿no? Y yo lo volcaba todo en las redes, ¿no? Sin más ánimo que ese, la verdad, ¿no? Y un día pues mi editor, mi actual editor, Ángel Jiménez, de Éride, pues me llamó y me dice, oye, yo te leo todos los días y es que me encanta todo lo que escribes. Es que esto no se puede quedar aquí en las redes. Es que esto hay que publicarlo.
Y yo dije, bueno, pues vale, pues muy bien, ¿no? Y de ahí surgieron pues el tomo 1 y el tomo 2. Ya me está reclamando más tomos, pero yo ahora mismo estoy dedicada a otras cosas y he dejado un poco aparcado el tema de la escritura. Hasta solo aparcado. Hasta el momento llevas más de 3.000 aforismos, ¿no? O sea, más pensamientos. Registrados, más de 3.000, sí. Uh-huh. Yo invito a la gente a que siga a Susana en las redes, porque de verdad es que es un chute de realidad, de buen rollo, a veces de mal rollo también. Porque, bueno, esa es la realidad, ¿no? Sí, claro. Pero te pone las pilas. Cada vez que lees algo de Susana, te hace reflexionar. De eso se trata, sí, de un día pues que te haga reír, otro día... O sea, no trato de gustar a todo el mundo, nada más es absurdo, ¿no? Sería una meta inalcanzable, ¿no? No, simplemente pues que si lees algo mío y te hace... surge la chispa, ¿no? Y te hace pensar, o te hace cambiar el día, o te hace reír, ya está. Para mí ya, con que una persona haya reparado en ello, para mí ya está el día ganado. Bueno, ya sabes que yo te sigo, no siempre te puedo poner algo, pero cuando tengo tiempo me gusta decírtelo, y además es que es muy certera, cada vez que dice algo lo clava. Ella, lo clava. Bueno, yo te tendré que seguir porque no te sigo, me parece esa muy es bien. La verdad, pero lo haremos también los soñadores. Hablabas que hiciste un primer tomo, luego un segundo tomo. ¿Qué es lo que recoge este segundo tomo? ¿Todo aquello que no recogía el primero? Pues mira, es que el primero lo dediqué, en vez de hacer apartados o secciones dentro del libro, mi editor me propuso hacer algo un poco más original. ¿Y qué hice? Pues dedicar 13, porque además el 13 es un número que a mí me gusta y me da suerte, 13 salas, que las llamamos, cada una de ellas dedicada a una mujer relevante en la historia. Entonces, conforme a su personalidad, a la personalidad de cada una de esas mujeres, yo creé los aforismos para cada una de ellas. En el segundo tomo, pues dediqué a los hombres, a 13 hombres relevantes de la historia, también en salas que se divide el libro, ¿no? Y básicamente es eso, o sea, reflexiones. Los aforismos son como grandes pensamientos en corto, digamos. ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuál...? Dinos alguno aquí así. A mí el que más me representa, que siempre que me preguntan digo el mismo, porque creo que me representa mucho, es uno que escribí que dije: una vez estuve a punto de ser lo que los demás esperaban de mí, menos mal que no lo hice. Creo que ese me representa totalmente. Uno de estos dos libros incluye un disco compacto con la banda original de Cañilismos Canallas, La Taberna de mi Entrepierna, con letra tuya y de otro periodista muy querido, Curro Castillo, y con música e interpretación de Lisi Prosper. Así es. Que es este... Es un sencillo, ¿no? Es un sencillo, exactamente, que es como la banda sonora de los Cañilismos. Estamos viéndolo, Borja, sí. Y surgió, la letra es una recopilación de varios aforismos míos, de ahí surgió la canción. Yo puse los aforismos, Curro terminó de poner un poco de ordenarlos, y la maravillosa voz de Lisi Prosper y su música, pues le pusimos voz y música con él. Uh-huh. Y salió, pues creo que una canción muy, muy bonita. Pues vamos a dar un paso atrás y vamos a hablar de tu primer libro, que creo, me comentaste que conseguiste que te lo editaran colándote en un evento exclusivo para editores, y ahí te plantaste con tu manuscrito. Así es, era una feria solamente para editores, los autores no podían estar presentes. No os voy a decir cómo me colé, porque tendría que hablar de un amigo mío que fue el que hizo que entrara. Y yo llevaba pues como 12 o 13 dosieres con el primer capítulo de Espérame en París, y lo fui dejando en los stand. Y bueno, pues me llamó, y como anécdotas puedo contar que me llamó esta editorial con la que al final firmé. 15 días después de haber firmado con esa editorial, me llamaron de Planeta porque querían la novela. Pero bueno, ya era tarde, yo ya había firmado con esta editorial, más pequeñita, pero yo ya había dado mi palabra y ya no iba a echarme atrás. Fenomenal. Y además dices que alguien te dijo: ¿cómo te has colado aquí? Sí, claro, evidentemente. ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo te has colado aquí? Tú no puedes estar aquí. Pero bueno, hay veces que hay que saltarse un poquito las normas sin molestar a nadie, sin invadir, que es importante, manteniendo la educación. Pero hay veces que hay que saltarse, porque si no saltas jardines, a veces pues no consigues tu objetivo. Por supuesto, como Francisco Umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues vamos a hablar de tu primer libro, Espérame en París, una novela que está ambientada en el mundo de la moda y el diseño y las relaciones personales.
también los grupos de fieles amigos y el amor. En esto ha tenido mucho que ver esos 10 años que pasaste trabajando con la diseñadora de moda, ¿no? Básicamente sí, indudablemente. O sea, elegí ese escenario porque además para mí escribir Espérame en París fue como una catarsis personal. Yo acabé un poco cansada del mundo de la moda porque hay mucho ego. Y bueno, suceden muchas cosas que, bueno, al final sucedían muchas cosas que a mí no me gustaban y necesitaba sacarlas de alguna manera, ¿no? Y bueno, me tomé un año sabático porque cuando terminé de trabajar dije, no, o sea, necesito escribir todo esto que me ha pasado. Bueno, siempre novelado, o sea, bajo, con un trasfondo, obviamente, de cosas mías personales que me han pasado, pero siempre novelado, obviamente, y necesitaba sacarlo. Y para mí, ya te digo, fue una catarsis escribirlo. Y cuando terminé la novela y puse fin, dije, ¿qué hago con esto? ¿Lo guardo en un cajón o me lo publican? Y bueno, pues me lo publicaron. Uh-huh. Esta Espérame en París lleva también un CD, ¿no? Un disco compacto, sí, con 20 éxitos legendarios de la canción francesa en la que están Charles Aznavour. Que nos ha regalado. Sí, que aquí está, ¿eh? Aquí está, que se vea bien. ¿Se ve? Las 20 mejores canciones francesas, pero que fueron éxito en España. Ah, porque okay, no siempre las que fueron éxito, sí, en España han sido en otros países, las que fueron éxito en España. Uh-huh. Charles Aznavour, como estábamos diciendo, Edith Piaf, Johnny Holiday o Sylvie Vartan, entre otros, ¿no? ¿Qué, uh-huh, representa este disco y esta música? Bueno, a mí novela? Es que la música francesa me apasiona, la italiana también, como ya sabéis, la francesa me fascina. De hecho, yo desde muy jovencita, bueno, la persona que me lo publicó, que es mi amigo de la infancia, mi mejor amigo de la infancia, que es Miguel Ángel Sánchez y que es dueño de la discográfica Lollipop, que es quien edita este disco, ¿no? Me dijo, tenemos que hacer una banda sonora de este libro con todas estas canciones. Y recordábamos cuando éramos muy jovencitos, 16, 17 años, que fue cuando nos conocimos, que íbamos a un pub del centro de Madrid que se llamaba Guermantes y que lo regentaban dos franceses. Y bueno, era un sitio maravilloso, ya desaparecido, pero íbamos ahí siempre todas las tardes a tomar café y a charlar. Y todo era francés, música francesa, el ambiente francés, era una maravilla. Hemos hablado de Espérame en París, ambientada en el mundo de la moda y en Cañilismos Canallas, volumen 1 y 2, el 3 está ahí esperando, está, sí, tu editora ahí, sí, esperándolo, ¿no? ¿Tienes algún libro o novela más o algún libro en mente, aunque dices que lo, sí, has aparcado, pero...? Sí, sí, tengo una novela a medias, que además es un caso real, que me gusta muchísimo la trama y todo, pero es que ahora la música me ocupa casi todo el día. Entonces, mm-hmm, es complicado poder mantener pues las dos actividades a la vez. O te dedicas a una o te dedicas a otra. Entonces, bueno, de momento lo tengo aparcado, que no he olvidado. ¿Sabes una cosa, Julia? Dime. Que Susana y yo hemos tenido mucha relación con el rey del cachopo, cada uno por su lado. No me lo puedo creer, pues sí, ha salido la sentencia, sí, sí, ayer, creo, sí, ¿no? ¿No? En serio, sí, que sí. Yo voy a hacer... mira que hemos cosas sido... raras que unen, ¿eh? La, ¿sí?, vida, como tú decías, sí, ¿no? Sorpresas, sí, te da la vida. Mira, pues fuimos amigos, te lo comentaba, sí, no íntimos, pero bueno, teníamos una cierta relación, salíamos a tomar copas. Yo no me voy a posicionar en si es culpable o no, aunque los tribunales han dicho que sí, pero me resulta muy llamativo en este país que a un señor como Bárcenas le caigan 30 años por un delito económico, que a lo mejor se lo merece, uh-huh, pero me sorprende que si este señor realmente es culpable le hayan caído 15 años por un homicidio, porque no se ha probado que es asesinato, y por descuartizar a su pareja. O sea, que es que sale barato descuartizar. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Es cierto que yo a él le conocía más periféricamente, o sea, porque cuando yo trabajaba en Onda Madrid, pues él venía prácticamente todos los fines de semana a hablar de sus restaurantes, del cachopo famoso y tal y cual, a veces compartíamos comidas y tal, y nunca me dio la impresión de que fuera un hombre, vamos, la impresión que daba era un hombre alegre, educado, jamás dejó entrever ni un mínimo rastro de ser un ser violento, agresivo, para nada. Pero bueno, sorpresas de la vida, como dices tú. Desde pues luego, sí. Fíjate este chico, no, ¿cómo se llama? El de Tenerife, ¿no? Que también, ¿no? Justo. Es que al final es un perfil, sí, no perfil. Sí. Y que tiene este resultado. Uh-huh. ¿No?
Pero bueno, hemos venido a hablar de tus libros, como no vamos a hacerte un umbral. Dinos dónde te pueden seguir, bueno, dónde pueden conseguir los libros, dónde te pueden seguir en las redes para ver esos maravillosos cañilismos canallas que publicas a diario. Pues en las redes estoy en todos, en Twitter, en Facebook, en Instagram, todos con mi nombre, con Susana Cañil. En mi blog, que se llama El Callejón de los Canallas, también ahí se pueden meter y leer todo lo que escribo, entrevistas, gastronomía, reflexiones personales, todo lo que se me ocurre. Y los libros de Cañilismos Canallas se pueden comprar a través de mi editorial, Eride Ediciones, que tiene una tienda virtual donde al día siguiente tú lo compras y al día siguiente lo tienes en tu casa sin ningún problema. Pues antes de bajar de la persiana te voy a hacer una última pregunta. La definición de canalla de la RAE es gente baja, ruin, persona despreciable y de malos procederes. Tú debes de ser muy canalla, porque decía que cada libro te ha sancionado ya varias veces por rebelde en unas ocasiones y por poner las fotos insinuantes de los viernes en otras. ¿Realmente eres muy canalla? Pero yo utilizo la palabra canalla otra acepción. Sí, no lo usas como claro, mucho más romántica, mucho más, sí, más en torno a la rebeldía y sus alrededores, exactamente. Sí, lo que siempre se ha dicho que canalla eres. Sí, exacto. Pues muchas gracias, Susana Cañil, por habernos acercado al mundo de los canallas, a tus cañilismos y a tu novela ambientada en la moda y el diseño. No, gracias a vosotros por tenerme aquí y dar altavoz a todos mis libros y las cosas que hago. Pues muchas gracias, Susana. Bueno, gracias, ya volveremos cuando hagas un nuevo libro y hablaremos de ello. El tercer tomo que está esperando. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos, escuchantes y videntes. Y ya estamos como siempre, mi querida compañera. Esto se ha acabado. Hoy no cantamos. No, hoy no. Hay unos señores en la puerta que dicen que si cantamos nos cobran por los derechos de autor, aunque aquí se pagan derechos de autor. O si cantamos en lástima que terminó el programa de hoy, como ya hemos hecho alguna vez, podemos recibir denuncias múltiples, como también ha ocurrido, y podemos destrozar algunos tímpanos. No estoy para eso yo. Hoy no estás cantando. Hoy no estás cantora. Hoy no quiero cantar más, que ya he cantado, bueno, ya me he tirado ahí con Sandro Jacobe y ya. Es verdad, hoy has cantado mucho. Sí, señora mía. No, ya está. Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy. Marijuli, como siempre, nos quedamos con ganas de más radio y de seguir aprendiendo de nuestros invitados, pero hemos llegado al final. Así que, Fernando, contarte que hoy han estado con nosotros. Decir, recuérdanos quiénes han compartido con nosotros su tiempo. Pues desde Italia, nada más y nada menos que Sandro Jacobe, un cantante de larga trayectoria y mundialmente conocido. Fue muchas veces número uno en Italia, en España y en muchos países iberoamericanos. Y Susana Cañil, comunicadora, escritora y experta en marketing, con quien hemos hablado de sus libros. Bueno, yo me he reconciliado con Sandro, a quien ni siquiera conocía, y hemos llegado hasta aquí. Esto fue Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, con Fernando J. Aguas y Julio Higueras. Además del programa de radio, podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es. En la web de Anoche Tuve un Sueño, www.anochetuveunsueño.com. Todavía os podéis descargar además los dos últimos números. Y para plantearos cualquier duda o sugerencia, tenéis dos correos a los que dirigiros: info.diariosalir@gmail.com y redaccion@anochetuveunsueño.com. También os podéis escuchar, además de en www.clickradiotv.es, desde donde emitimos, en Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia y Radio Sur FM de Córdoba. A todos nuestros oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Gracias a todos, a los invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming. Mismo sitio, mismo día, misma hora. Saludos cordiales.